presente, enfrentarlo con la verdad. Y esto es una tarea que está pendiente en el país. Cada vez que nos preguntamos hacia dónde va El Salvador, surge al mismo tiempo la interrogante de dónde venimos, por qué somos así y no de otro modo. Para responder a estas preguntas, es imperioso conocer nuestra historia. Si no hay memoria histórica, no hay cómo contrastar el presente y no hay cómo imaginar lo que puede ser el futuro. Porque la memoria histórica es la raíz, es la base de todo lo que vivimos y lo que podemos vivir hacia adelante. El problema es que los salvadoreños no tenemos una memoria histórica como tal, sino una serie de recuerdos aislados. Muy difícil rescatar cuando no se ha tenido. Entonces a veces de conocer la historia propia para consolidarla y en esa medida empezar a tener, a través de lo que tenemos y que ha estado escondido o ha sido prohibido, empezar a tener una memoria. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Pero las cosas están cambiando en El Salvador. Una muestra es que hay personas que impulsan iniciativas para conocer y estudiar seriamente la historia del país. Este es el Museo de la Palabra y la Imagen, un ambicioso y novedoso proyecto de recopilación, preservación e investigación histórica en El Salvador. El director es Carlos Enríquez Consalvi, mejor conocido como Santiago. El Museo de la Palabra y de la Imagen trata de formar un centro de documentación audiovisual rescatando materiales históricos que están perdiéndose, a punto de desaparecer por los hongos, por la humedad, por el abandono. Desde estos territorios bajo control revolucionario, Santiago ha dejado atrás su imagen de la voz oficial de la clandestina Radio Venceremos en la Montaña y ahora se dedica a impulsar esta iniciativa, que según sus propias palabras, no es simplemente un museo de guerra. Apartar la visión de la historia de los intereses partidistas, ideológicos, que es precisamente lo que ha hecho que desde uno u otro sector político del país se hagan embargos, se hagan mitos sobre la historia del país. Aunque la idea del museo llevó 15 años de gestación, tiene poco más de un año de funcionar, con más voluntad que recursos. Aquí trabajan 4 personas, pero colaboran ad honorem otras 15, entre escritores, arqueólogos e historiadores. La novedad y principal atractivo es la tecnología que utilizan. Los textos, videos y audios son archivados en una memoria de computadora para después producir discos compactos o CD-ROM, los cuales se espera que eternicen la información. La ventaja de digitalizar la información es tener acceso más rápido a través de la información y también hacerla un poco más recreativa. No solo estar viendo a través de letras, también podemos ver imágenes, no sé. Siento que la juventud un poco, el interés de la investigación se le recrea a través de ir al paso con la tecnología. Georgina es una estudiante de Derecho que se encarga de procesar las fotografías. Muchas veces tienen que reconstruirlas. Aunque el proceso es sofisticado, es al mismo tiempo sencillo debido a la tecnología de los escáneres. Además, aquí se encuentra una amplia audioteca donde se pueden encontrar programas producidos en el pasado y las voces de personajes como Monseñor Romero, el coronel Domingo Monterrosa, entre otras. El trabajo más que todo es el de organizar todo el material de audio y video y documentación que existe, organizarlo de manera tal que cada tema vaya en su respectivo lugar, ¿no? El museo cuenta con una gran cantidad de diapositivas, películas producidas en El Salvador que muy poca gente ha visto y que están siendo restauradas, documentos que antes se consideraron clandestinos y hasta el antiguo transmisor de la guerrillera Radio Venceremos. Es un proyecto ambicioso y bastante ingenioso, sobre todo porque ha sido un país que durante muchos años ha estado en silencio. Y creo que como un esfuerzo inicial va a plantear en el futuro la necesidad de hablar, de expresarse.
El museo se nutre de donaciones o préstamos de materiales, los que son digitalizados y devueltos a sus propietarios. Uno de los principales objetivos es contribuir al conocimiento de la verdad histórica. Hay como un miedo a la verdad histórica en el país. Yo siento que en este momento en que estamos en un periodo de transición hacia una democratización y hacia la concertación de una idea nacional hacia dónde vamos, es importante despojarnos de ese miedo a la verdad histórica. Todavía no superamos ese miedo, preferimos olvidar y somos víctimas de ese olvido. A mí me parece que si se hubiese enfrentado el pasado con valentía y verdad, no estaríamos lamentando actos terroristas como la bomba que pusieron en la compañía de seguros del expresidente Cristiani. Y la verdad normalmente tiene aspectos complejos, crueles algunas veces, porque uno es como que uno se viera en un espejo. Pero el futuro de la historia parece halagador. La reciente reforma educativa plantea en estos libros de texto la necesidad de enriquecer la memoria colectiva y crear una nueva conciencia sobre nuestra nacionalidad. Uno de los primeros frutos del Museo de la Palabra es este libro, Luciérnagas.